once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Presenta el tablero de la MT-850. Acá tenés varias cosas para ver. Acá podés programar los parciales, los totales, kilometraje, temperatura ambiente, los modos de manejo, obviamente temperatura de la moto, temperatura de combustible, temperatura de la moto. Y acá podés programar diferentes cosas. Acá está la autonomía, kilómetros que vas a hacer con el combustible. Podrías poner velocidad promedio, tiempo de uso, la batería, una serie de cosas. Después, con los comandos. Con set, un golpe de set, cambia al segundo tablero, batería, temperatura, autonomía, este se pide presión y temperatura de cubierta. Cuando está andando empieza a informar. Tercera pantalla, tenés todos los parciales con velocidad promedio y tiempo de uso de cada una, y esta es la barra de consumo instantánea. Tercera pantalla, acá los warnings, si hubiese alguna emergencia o alguna cosa que anda mal en la moto, va a quedar almacenado acá. Igualmente lo presenta sobreimpreso en pantalla y tenés que desactivarlo para que te asegures que lo viste. Versión de software, el kilómetro que faltan para el service. Después, pasamos específicamente a la programación de la moto. Modo de manejo, modo sport y modo lluvia. Como habrás visto, bueno, después eso critícalo vos y vas a saber las diferencias. Calentapuños. En tres temperaturas, calienta asiento de conductor también en tres temperaturas, conexiones es un capítulo aparte. Podés conectar el celular por Bluetooth, la pantalla tiene Bluetooth, te toma la agenda, cuando te llaman te aparece quién te llama, tal cual como lo tengas agendado, y vos podés tomar o cortar la llamada desde las piñas, si tomás el control del celular desde las piñas de los comandos de la moto. Si conectás el casco, cuando escuchas música te aparece un media player que podés cambiar las canciones y demás cosas. Después, bueno, esto es lo que tenía info adicional en la primera pantalla. Rango, batería, consumo instantáneo, tiempo conducido, consumo promedio, velocidad promedio. La podés programar a gusto. Después, bueno, vean, trip, brillos, unidades, no es muy importante. En la parte de navegación. Navegación, la moto tiene GPS y tiene acelerómetro. El GPS con la aplicación de CF Moto, ahí tenés los mapas y acá te lo va a indicar tipo rojo. Flecha, doblá para un lado, doblá para el otro, doblá en tal calle, distancia que tenés objetivo y el tiempo que vas a llegar. Además la aplicación queda guardada la información del viaje, inclusive las aceleraciones rápidas, frenadas fuertes, curvas. Eso porque tiene acelerómetro, vos en esta moto frenás fuerte y te prende las balizas. La toma como una frenada de emergencia. La última pantalla es el contenido de tu agenda de celular, que podrías buscar a quién llamar y disparar la llamada desde ahí. Si haces todo eso andando, tenés premio. Nada, y después volvemos a la pantalla original, que bueno, ya se sabe. Estas son un poquito las prestaciones de esta CF Moto 800 MT.
La verdad, me encantó. Cosas buenas que tiene, su potencia, el tablero, TFT, el puño calefactable, asiento calefactable, tiene, o sea, es como, está muy bien diseñada. La verdad me sorprendió mucho porque está muy bien diseñada. ¿Qué cosas a tomar en cuenta? Su potencia, cuando sale ahí a de una vez te entrega mucha potencia y es como que, ¡guapa! Espérate. Es genial, la verdad me gustó. ¿Qué otra cosa? La verdad no tengo críticas de esta moto porque me gustó mucho. O sea, no tengo crítica. Un poco que genera calor. Eso es la única que te diría que realmente esa genera calor. Pero, o sea, todas las motos lo hacen. Lo que opino de esta moto en forma de manejo. O sea, primero, es muy fuerte al salir, es muy brusca al salir. O sea, se deja manejar muy bien, pero es, si tú no la aprietas bien, te empuja fuerte. ¿Ok? Eso me encanta. Eso me gusta mucho porque a mí me gusta la conducción agresiva. Y esta moto va a hacer que yo sea agresivo al manejo. Entonces, cosas que tienes que saber de esta moto es que ese tiene dos modos. El modo rain es el de lluvia y puedes dejarlo para el momento. Por ejemplo, aquí está mojado el piso y yo lo tengo y la moto se desenvuelve muy bien, pero muy bien. Otra cosa es el modo sport. El modo sport es el potente, el que sale de la nada y te dice vámonos que nos vamos a Mar del Plata. Entonces, miren esto, aquí estoy tranqui y yo aceleré un poquito y se fue tranqui, ¿ok? Se fue tranqui, pero si yo le piso, si yo le quiero dar un poco más de respuesta, ella también responde de la misma manera, ¿ok? Acá. El cruce que tiene esta moto es muy lindo. Se mueve de una manera genial. O sea, se deja mover el manubrio completo de una manera fácil. Es muy fácil de utilizarla. ¿Ok? Si quiero girar, hago un contrapeso, giro ya y ya estoy en el otro lado. ¿Ok? Es muy fácil de manejar. ¿Ok? Se mueve como si nada. La verdad, me encantó esta moto. Tiene una potencia de 94 caballos y 77 newton metros de torque, ¿ok? La verdad, o sea, es genial cómo se desenvuelve de una manera fácil. O sea, es genial. Miren eso, o sea, realmente me gusta su movimiento. Y voy en primera, no he pasado a otra marcha. Aquí giré y seguí, aquí cambié, aceleré. No sé si se nota ese empujón que da la moto, pero me gusta mucho eso. ¿Ok? Vuelvo, estoy en segunda ya estoy en segunda y miren cómo, qué maravilla. La verdad, esta moto se desenvuelve muy bien. ¿Ok? Giro acá y cambio. O sea, si te piensas comprar esta moto, realmente vale la pena, ¿ok? Porque el movimiento que tiene
obviamente tú tienes que gastarte tus buenos $21,000 o $20,000, no me acuerdo ya cuánto es que vale, pero si te compras esta moto va a valer mucho, pero mucho la pena, ¿ok? Se mueve de una manera increíble. Otra cosa, frena muy bien, acelero, freno, súper bien, ¿ok? Equilibrio suave, delicado, me muevo, giro. Aquí voy a, me meto, cambié. O sea, si tú quieres pasar la prueba con esta moto, la vas a pasar, porque yo pasé esos conos a 3.75 y se desenvuelve muy bien. Aquí estoy con el mínimo. Mira, ahí está con el mínimo y ella súper. El equilibrio está muy bien, está súper bien. ¿Ok? Acá volví, cambié. Cambié. Ay, qué linda. O sea, creo que me casaría con ella. Voy. Oh, qué sabroso. Qué rico, papá. Coño, vale. Como diría mi pana Ramón, coño, vale, carajito. Uy, qué lindo, de verdad. Me encanta. Voy a probar la velocidad, a ver cómo se siente, y creo que no me van a escuchar mucho, pero... Y de hecho, no sé si me están escuchando, voy a dar una vuelta rápida. Tiene calientapuños, aquí ando sin nada en las manos porque tiene calientapuños y se siente muy, muy bien. Vamos de cero y salir. Aquí, acuérdense que está en modo rain, modo lluvia. ¡Vamos, Tilín! ¡Vámonos! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué bien! Mira la estabilidad, ¿ok? Va súper bien. La moto va mega derecha, súper bien, y ahí está en un nivel de velocidad súper suave y anda muy bien. Bajamos, seguimos. Bajo, sigo. ¡Ay, qué lindo! Vamos. Muy bien, muy bien. Me encantó. La verdad, me la compraría. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink.